Diego Enrique Osorno, reportero de Gato Pardo, expresó que la violencia ya no se puede explicar en ningún país, diciendo que es un enfrentamiento entre un cártel contra otro cártel. Actualmente lo que se tiene que hacer es encontrar datos e historias que construyan una nueva narrativa para poder entender el grado de violencia. Durante su charla en el Ágora de la ciudad, el periodista refirió que en estos tiempos se tiene que dar a conocer el uso político que se le da al narcotráfico. Y se tienen que mostrar historias de cómo el colapso no es nada más por un líder de un grupo delictivo, sino por una corrupción política, por la intervención de grupos empresariales con intereses mezquinos y una degradación moral. Y es que dijo, la cobertura de estos problemas que aquejan al país se tienen que cubrir a pesar del miedo. La cobertura de estos problemas que tenemos en el país, donde no se trata de una guerra, pero le llamamos así porque el expresidente Felipe Calderón se empeñó en nombrarla así y porque era una manera de resumir al principio, cuando no había tantos muertos, tantos desaparecidos y destrozos por la situación. La palabra guerra sonaba romántica. Es la cosa que enaltecía al gobierno, expresó. En este sentido, mencionó que en 2007, en el periódico Reforma, se publicó el resultado de una encuesta donde la mayoría de la gente aprobaba la guerra y había como un fervor, pero 7 años después nos damos cuenta de lo que significa la guerra y es destrucción, sangre y huérfanos. En este contexto, dijo, a él le queda claro que reportear una situación como la que se vive en el país debe ser desde personas y lugares concretos, ya que es difícil valorar lo que está pasando y solo llamar la guerra. Con imágenes de Ricardo Matus para Imagen del Golfo, Rafael Azayago.